Bueno, y nosotros dentro de nuestro programa tenemos siempre entrevistas interesantes e importantes. En este momento nos acompaña a través de la vía de Skype mi querido compadre Pedro José Esteban García, economista, político, empresario de la construcción y hermano mío. Así es que buenos días, compadre. Buenos días, Pedro. Bueno, Pedro. Buenos días, compadre. Buenos días a todos. A Francis, Carolina y Jan que están ahí, y a todo ese público amplio que tiene el programa de mañana. Para mí, como siempre, un gran placer. Bueno, Pedro, gracias a ti por estar aquí, porque tenemos bastantes inquietudes. Así es. Compadre, economía del país en medio de crisis y transición. ¿Qué puede pasar en estas circunstancias en la República Dominicana a partir del 16 de agosto? Bueno, es indudable que el nuevo gobierno que tomará posesión a partir del próximo domingo encuentra una situación económica bastante complicada. Creo que la historia moderna de nuestro país no había tenido un momento de transición tan dramático como este, ni siquiera comparable a esa crisis del 2003, cuando en el 2004 el presidente Leonel Fernández asumió el poder. Para tener una idea y rápidamente ponerlo en contexto, el Banco Central acabó de publicar sus cifras del primer semestre del año, dando por hecho de que el Producto Interno Bruto cayó en este primer semestre del año en un 7.5%. Ah, pues, para los amigos y todos ustedes tener una razón. Idea, ¿qué significa eso? El Producto Interno Bruto del año 2009 al 31 de diciembre de 2009 fue alrededor de unos 85 mil millones de dólares. Para el primer semestre del año se preveía un crecimiento o un Producto Interno Bruto en términos absolutos de unos 42 mil 500 millones. Una caída del 7.5%. Estamos hablando de que la economía dejó de producir alrededor de 3.500 millones de dólares en este primer semestre. Y esto lo evidencia claramente los datos de la Dirección General de Impuestos Internos, que establecen que en el primer trimestre del año las ventas cayeron con respecto al mismo periodo del año pasado en alrededor de 313 mil millones de pesos. O sea, las ventas registradas en la DGI cayeron en 313 mil millones de pesos en este primer semestre del año. El registro de personas inscritas en la TCS pasó de 1.900.000 al inicio de la pandemia, en febrero, a hoy tener 1.500.000 inscritos. O sea, una pérdida de empleos formales en la economía de alrededor de 313 mil empleos en este primer semestre del año. Wow. En ese contexto, asume el nuevo gobierno en una disyuntiva del equilibrio macroeconómico contra el equilibrio sanitario, que en esta nueva realidad se contrapone. Si abro la economía más para que la economía tenga respiro, entonces mi equilibrio sanitario se me deteriora. Si cierro la economía para el equilibrio sanitario poder lograrlo, entonces la economía se me deteriora. Es un equilibrio que hay que llevar como el mejor de los malabaristas. Le tocará a Luis Abinader asumir como el mejor este momento de crisis, que a diferencia de otras crisis que habíamos pasado, era una crisis del país o una crisis de la región, pero esta es una crisis del mundo. Y esa es la realidad en que hoy nos encontramos, a grandes pinceladas, para entender el complejo esquema económico que asume el nuevo gobierno. Bien, Pedro, escuchándote, como una realidad, hay que recordar que el propio gobierno se empeñó antes de la campaña en establecer de que seríamos nosotros los únicos en que no caería nuestra economía. Claro que sí, que nosotros estábamos claros que tenía que caer porque no teníamos las condiciones de apertura. Y hoy también en ese mismo informe vemos que hablan de que las remesas, y lo hablan como alegría, que las remesas
aumentaron y la remesa de bolsillo, ¿a qué es que se refiere a la remesa de bolsillo? Mira, es cierto, y tu comentario o pregunta va en dos vertientes. Recordarán ustedes, a principio de marzo, a mediados de marzo, finales de marzo, cuando tuve una participación en este programa, discutiendo la situación y sobre todo en aquel momento hablando de la aseveración que hizo la CEPAL sobre que la economía dominicana sería de la menos afectada de la región y que se preveía solo una caída como máximo de menos 1% del Producto Interno Bruto. Y recordarán ustedes que yo decía que esa era una posición demasiado optimista. Lo recordamos que lo dijo, sí. Que así se produjera, porque cerrar la economía, cerrar el turismo, cerrar los aeropuertos, cerrar el país por 45 días, entendía que el impacto iba a ser sumamente mayor. Y el tiempo nos dio la razón, lamentablemente. Yo pienso que para ese momento el gobierno que está saliendo se apoyó en ese comentario a la ligera de los técnicos de la CEPAL y aprovecharon para mandar un mensaje de aliento y de esperanza, y por qué no, un mensaje político de la robustez de la economía nacional. Sin embargo, el efecto de la pandemia es mucho mayor que la robustez de nuestra economía. Si hay un punto luminoso en esta pandemia, lo constituye el esfuerzo que hacen miles de dominicanos, hermanos dominicanos que viven en el exterior, para a pesar de la crisis en que ellos también se encuentran en sus respectivos lugares de donde viven, hacérsela como quien sabe lo puede ayudar y mandar a nuestro país una parte de esos ingresos que ellos tienen, ya sea por su trabajo o ya sea por los subsidios que ha entregado principalmente el gobierno norteamericano. Y el Banco Central establece que en el mes de junio las remesas crecieron en casi un 30%. Eso es importante porque eso ha ayudado a que la economía no haya tenido un descenso en el consumo privado tan grande como que la caída en el Producto Interno Bruto pudo haber sido mayor. Estamos hablando que nuestros hermanos dominicanos en el exterior se desprende de una parte importante de su seguridad para mandar a los que estamos aquí. Cuando se refiere a remesas de bolsillo, no es más que a las remesas hormigas que llegan día a día, de manera formal y de manera informal, muchas de ellas. Esos $100 que mandan los hermanos, esos $100 que le mandan los padres a los hijos que están aquí, los $200, $300, hacen un componente importante. Y es de honor decir que para ese tiempo que estábamos hablando al inicio de la pandemia, yo predecía y decía que uno de los factores que más iba a ser golpeado iba a ser las remesas de los dominicanos, porque ellos también iban a tener un momento de crisis. Afortunadamente nos estamos equivocando. Y ese sacrificio que han hecho esos miles de hermanos dominicanos en el exterior han ayudado enormemente a la economía a que la caída no sea tan estrepitosa. Aunado esto a un comportamiento importante de los precios del oro en los mercados internacionales, que ha permitido que otro punto luminoso en esta crisis haya sido la minería. Hoy el precio de la onza de oro sobrepasa los 2.100 dólares la onza Troy, producto de una caída del valor del dólar en los mercados internacionales, debido a que Trump hizo uso a una herramienta de política económica de subsidio directo y entregó $2 trillones en ayuda a los norteamericanos. Y esto contribuyó a que la oferta de dólares en el mercado mundial sea mayor y el precio del dólar con respecto a otras monedas cayera, ayudándonos Pedro. A nosotros. Sí. Cuando concluya. No ayudó esa caída en los precios del dólar. Lo que ha hecho es que muchas personas se refugien en el oro como forma de garantizar sus ingresos y por consiguiente el precio del oro se ha incrementado, favoreciendo y haciendo que sea menos duro
el impacto que ha tenido la pandemia en la economía de nuestro país. Sí, Carolina. Sí, Pedro, un placer tenerte por acá en el espacio. Gracias, Carolina. Con tan oportunas orientaciones. Viniendo acá a las políticas económicas que vemos que se encamina a tomar Luis Abinader, entre ellas la reducción de gastos, la nómina, disminuirla, la duplicidad de funciones, la corrupción. Ese es el mensaje que de alguna forma él quiere dar. ¿Qué opinión te merece la disolución de instituciones en pro de que haya más recursos para invertirlo en sectores que se necesitan ahora bastante, como por ejemplo el sector salud? Y te pongo el ejemplo de instituciones como el Fomper, que hay sectores que dicen que esa decisión debería de sopesarse. ¿Qué opinión te merece el hecho de que se estén eliminando instituciones y qué tanto podría impactar de alguna forma a nuestra economía? Mira, Carolina, el discurso de Luis Abinader no es nuevo dentro de las filas del PRM. Recordarán ustedes que hace 3 años la diputada Farideh Raful presentó un proyecto de ley de eficiencia del sector público, donde ella proponía la eliminación, la fusión de alrededor de 91 instituciones públicas que o no hacían nada o sus funciones hacían lo mismo. Es bueno comparar nuestra economía con otras economías del mundo y otras economías de la región. En República Dominicana tenemos alrededor de 70 empleados, servidores públicos por cada 100.000 habitantes. El promedio regional de América Latina no sobrepasa los 24 empleados por cada 100.000 habitantes. Y si tomamos elementos puntuales, como es el caso de Costa Rica, una economía latinoamericana muy parecida a nosotros en términos de producción, pero nos lleva mucho en avance institucional. Estamos hablando que Costa Rica tiene solo 16 servidores públicos por cada 100.000 habitantes. Como tú puedes ver, 70 servidores públicos por cada 100.000 habitantes es una cifra que sobrepasa los estándares de economías similares a la nuestra, y lo que nos está dando una señal de que tenemos muchas instituciones, mucha grasa por donde cortar para hacer, para eficientizar el Estado. Tenemos un Estado macroencefálico donde muchas instituciones repiten y hacen lo mismo, donde muchas instituciones definitivamente no tienen nada que hacer, donde existen innumerables consejos de administración haciendo lo mismo. Y yo pienso que el mensaje de Luis Abinader es consono con esa posición que externaba inicialmente hace 3 años la congresista Farideh Raful, que va a tener la oportunidad, ya anunció de que la va a someter inmediatamente asuma su posición ya desde el Senado de la República. Luis Abinader ayer mandó un mensaje bastante claro que viene ratificando su posición cuando dice que con la eliminación de instituciones y al ahorro que va a producir esto, va a incorporar 2 millones de personas de aquí a diciembre al Seguro Nacional de Salud. Esto es un mensaje halagador porque son recursos que van de manera más eficiente. Yo estoy totalmente de acuerdo con la posición del gobierno y yo pienso que ese primer esfuerzo que está haciendo el presidente de la República de eliminar instituciones como el Fomper, unificar instituciones ya anunciadas como el INVI, la Oficina Supervisora de Drogas del Estado, el CEA y otras muchas más, es un mensaje de esperanza sobre un Estado que sea mucho más eficiente, más funcional y donde tantos recursos no se lleven a cabo. Ya que mencionaste el Fomper, me gustaría, porque mucha gente oye el nombre y no se imagina que para qué fue diseñado y qué fue hecho el Fomper. Recuerden ustedes que la gran ola de reformas de privatización que llevó a cabo el primer gobierno del presidente Leonel Fernández a partir de 1992, que capitalizó y hizo una alianza público-privada entre el Estado y el sector público, específicamente y más concretamente en empresas del sector eléctrico y otras empresas más. El Fomper se creó como la institución y fue promulgada, no por Leonel Fernández, fue promulgada y creada por Hipólito Mejía en el 2001. Fue una institución que se creó para administrar los recursos provenientes
de los beneficios obtenidos de la participación accionaria del Estado en las empresas capitalizadas. O sea, era simplemente el receptor y el velador de las fracciones del Estado en las empresas capitalizadas. Sin embargo, distorsionamos el uso y el FOMPER se convirtió en una fuente de financiamiento a construcciones de vivienda, a aportador de recursos para construcción de canchas, escuelas, aportador de recursos a instituciones no gubernamentales asociadas a políticos. Y en fin, una gama de actividades que no iban con su razón de ser. Para administrar las acciones y velar por ello, no pienso que se necesitarían 158 personas. Pienso que para eso está la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda, la cuenta única del Tesoro de la República Dominicana para depositar esos fondos. Creo que convirtieron el FOMPER, como otras muchas instituciones más, en una parcera política donde se saciaban muchos de los compromisos políticos que hacía. Compadre, Pedro, sí. Mira, ya le va a hacer una pregunta. Hace días aquí fue objeto de debate lo que tiene que ver con el crecimiento económico de la República Dominicana. Ya, casi no te escucho, Yanya. ¿Me escuchas? Ahora sí te escucho. Bien, hace unos días aquí en el programa fue objeto de debate el tema del crecimiento económico de la República Dominicana versus el endeudamiento. Hace unos días usted nos respondía a esa pregunta, pero quiero recalcar, ¿puede un país crecer económicamente en función de préstamos? O háblenos de esto, porque yo realmente no lo entiendo muy bien. Pero claro que sí, el crecimiento económico es una variable que está asociado a dos componentes vitales. Uno, al ahorro nacional que pueda generar la economía. O sea, si podemos consumir mucho menos de lo que producimos, tal cual lo hace una familia, tendremos recursos para invertir en infraestructura, instituciones, etcétera, etcétera. Cuando estos recursos no son necesarios y cuando estos recursos no se consiguen en el tiempo que se requieren, bueno, el uso del endeudamiento es una herramienta saludable para el crecimiento. Sí y solo si las inversiones que se hagan de esos recursos sean productivas para la sociedad. Ahora, si estamos propiciando un crecimiento económico en función de un alto consumo que está apoyado simplemente por endeudamiento externo, ese crecimiento es cuestionable. Sin embargo, si ese crecimiento ha ido de la mano con un endeudamiento que ha sido canalizado a obras y a programas y proyectos que le devuelvan a la sociedad, que tenga una tasa de retorno social más alta que el costo de ello, entonces es saludable. ¿Cómo valora usted la economía de un país, Yan, la economía de un país es la suma de las economías individuales. Uh-huh. Tú me dirás, bueno, una empresa es saludable que crezca tomando financiamiento en la banca. Yo te digo, depende. Si esa empresa utilizó esos recursos para comprar maquinaria, equipo, para capacitar a su personal, para mantenerlo saludable, para hacerlo más productivo, y esa empresa crece en función a ese préstamo, eso fue un préstamo saludable, inteligente y económicamente factible. Pedro Esteban, ahora, ¿cómo valora usted las políticas económicas implementadas por el gobierno de Danilo Medina? Bueno, mira, el tema es que, y volvemos al comentario cuasi inicial de esta entrevista, de un estado macrocefálico que necesitaba del endeudamiento externo para cubrir su déficit fiscal anual a pesar de tener un crecimiento sostenido por encima del 5%. Entonces, ese endeudamiento iba en muchos casos a financiar gasto improductivo en el sector público, y ese sí fue un cuestionamiento directo y garrafal a los gobiernos que han precedido el que va a tomar posesión a partir del domingo. ¿Por qué? Porque no han hecho la primera tarea y es la eficiencia de ese gasto público. ¿En qué invertimos ese gasto público? Si tenemos un Estado, como ya dijimos,
de 70 servidores públicos por cada 100.000 y solamente necesitaríamos 30. Entonces, mucho de ese endeudamiento fue a parar a financiar una estructura parasitaria que no le devolvía a la sociedad lo que invertía en ella. Y eso se va convirtiendo en una bola de nieve, tal cual cuando las personas comienzan a endeudarse. Entonces, terminamos tomando financiamiento para pagar intereses y servicios de la deuda, porque no éramos capaces de generar el ahorro interno necesario para hacerle frente a esos compromisos. Por una razón, y vuelvo y lo repito, porque la inversión de ese endeudamiento no fue a sectores productivos que le devolvieran a la sociedad el costo de dicho endeudamiento. Bien, gracias Pedro. Con Pedro Esteban no se termina nunca. Por eso cada vez que termina una entrevista con él, nosotros nos hacemos la idea de que hay que hacer otra. Sí, así es. En este momento estamos pensando en que tenemos que hacer otra para completar una serie de cosas. Bueno, porque, señor. El domingo que viene tenemos la oportunidad de hablar bastante largo y tendido. Programación. He sido invitado a participar junto a ustedes en... Claro. En la toma de posesión. Sí, claro, claro que sí. Bueno, te tendremos ahí, compadre. Bueno, un placer, como siempre, conversar con Pedro José Esteban García, uno de nuestros más brillantes economistas, no solamente de la región, sino de este país. Un hombre que, además de buen economista, sabe transmitir esos conocimientos de manera llana para que la gente lo entienda. Que eso sí es importante. Pues los economistas hablan como en un lenguaje medio... muy técnico. Exacto, pero Pedro no. Pedro se hace entender. Y eso es una de las ventajas más grandes que tiene mi querido compadre. Así es que gracias a Pedro, ya te tendremos por acá.